tranquilito, no se desespere, no se tire a matar ahorita. Vamos a provocar errores, vamos a tratar de agarrarlo como con un buen golpe como ahorita. No te tires a matar todavía. Tira a la izquierda, y derechas, arriba y abajo, mijo, no lo dejes avanzar porque se quiere meter, trata de agarrarlo con los voladotes. Mira, ahorita le vamos a caer encima, todavía no te desesperes. Ahorita lo que vamos a hacer, te quiero que no bajes tu guardia. Bien cerradito, me ando bajando la mano, no las bajes. Ahora en cuanto entre, él se agacha aquí, mijo, agárralo con el upper en cuanto se agache. ¿Eh? Y ciérratele bien, no le estés bajando tanto las manos. Solo cuando tira, descuida su defensa. Entonces, espéralo a que tire y falle, hazlo fallar, provoque errores, voy a cinta. Ah, como que vas a entrar, mira. Aquí, como que vas a entrar para que haga una reacción. Síguelo conectando. Ese golpe que le estás aventando aquí, el derecho, le está doliendo. Este golpe que le estás aventando, le está doliendo. Sígueselo aventando a lo largo. Agárralo aquí, pase, agárraselo, mijo. En 3 rounds y ganamos, mijo. Es tuyo, ese cabrón, ya te lo acabaste, ya no trae fuerzas. Cuídate del gancho ese que te está tirando aquí y de los uppers. Se te está olvidando tirarle ese voladito de derecha, mijo. Es con la que va a caer. Abajo y arriba ya no trae nada. Nomás mídelo bien y trata de meterlo a las cuerdas que no te metas. ¿Duele? Sí, sí. ¿Quieres que pare la pelea? Sí. ¿Eh? ¿Paro la pelea? Último round, chupo. ¿La paro? ¿Cómo te sientes? Falta un round. ¿Eh?